¿Cómo están? Aquí Gente Gas Promotora de Salud. Y bueno, qué bonito tenerlos en un segmento más, en una clase de MAT Pilates. Y pues bueno, vamos a comenzar con un poquito de movilidad general y ya luego empezamos a el MAT como tal. De acuerdo, vamos a llevar la cabecita de arriba, abajo. Muy bien, inhalamos cuando va hacia atrás. Exhala. Muy bueno. Inhala. Y exhala. Muy bien, vamos a llevarla de lado a lado, pero despacio y controlada. Entonces inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Uno más, inhalo y exhalo. Muy bien, vamos a abrir bracitos y hacemos flip hacia adelante. Uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, al frente, alterno, abro, trato de sacar mi pecho, montar las escápulas, aquí hago un movimiento contrario, meto el pecho, saco escápulas y voy alternando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, el último, 8. Muy bien. Manitas a la parte del cuerpo y vamos a flexionar el dorso. Entonces, de un lado, inhalo, exhalo. Quedo ahí, el mismo lado siempre, inhalo. 2, 3, 4, 5 y 6, cambio el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, muy bien, vamos a poner las manitas detrás de la cabeza. Y desde ahí nada más vamos a flexionar, inhalo y exhalo. 1, 2, 3, 3 más, 4, 2 más, 5 y el último, 6. Muy bien, vamos a flexionar la rodillita con punta, la llevamos al pecho y en flex, para. Desde aquí procede a inhalar y luego exhala. Inhala, exhala. 2, 3, 4, 5, uno más. Cambiamos de ladito, inhalo y bota. 1, 2, 3, 4, 5 y el último, 6. Bien, vamos hacia los laditos. Entonces, las manitas pueden estar aquí para que tengan un mayor equilibrio. O las pueden colocar donde ustedes se sientan más cómodos, incluso acá. ¿De acuerdo? Entonces, inhalo un punto y cruza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos de ladito. 1, 2, 3, 4. 5 y 6. Muy bien, nada más terminamos con un poquito de muñecas. Despacito, cambia de dirección. Muy bien, agarramos aquí puntitas. Sube y baja. Sube y baja. Muy bien. Ok,
Vamos a hacer un trabajo específicamente para lo que es la parte alta de la espalda, ¿de acuerdo? De la columna vertebral. Vamos a trabajar el pectoral y vamos a trabajar los músculos de la espalda y un movimiento del dorso como tal. ¿Okay? Entonces vamos a poner las manitas no completamente rotadas hacia atrás, sino más bien como hacia los laditos. Las piernas pueden estar acá, pueden estar abajo, como se sientan más cómodos. ¿Okay? Y van a inhalar sacando el pecho todo lo que se pueda y exhalan hundiendo y haciendo una bolita, y los hombros inmediatamente se vienen como hacia adelante, el otro va atrás y el otro se viene hacia adelante. Entonces saco pecho, hundo pecho, ¿de acuerdo? Al hundir el pecho, por supuesto, tratamos de también hundir el abdomen, el ombligo, ¿ok? Entonces, se colocan como se sientan cómodos, cómodas, inhalo y vamos a exhalar de una vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco, seis, vamos, siete y el último, ocho. Posición de descanso, va a ser en esta posición. Aquí vamos a inhalar fuerte, me jalo hacia arriba, espalda recta, y a la hora de exhalar hago una bolita con mi espalda, con mi cuerpo, y me meto un doble. Inhala, se jala fuerte, exhala. Muy bien, inhala de nuevo y exhala. Nos colocamos de nuevo en posición inicial, manitas ligeramente rotadas, espalda recta, tomo aire, pego escápulas, exhalo, separo un pecho, un ombligo, inhalo y boto, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Bien, descansa, inhala y bota. En el otro aire y bota. Última, inhala, botamos, muy bien, ¿bien? Manitas atrás, última serie, espalda recta, saco pecho, inhalo, y boto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Muy bien, inhalo y botamos. Inhala y bota. Una más y bota.
vamos a acostarnos boca arriba, en forma de bolita, recuerden bajar despacio y controlado, ¿de acuerdo? Vamos a hacer tres movimientos. El primero, empezamos con los brazos extendidos y nada más llegan al techo. El segundo, o en dirección como hacia el techo, en línea con el hombro y solamente flexiono dorso. El segundo, inhala, exhala a las rodillas. Y el otro, inhala, exhala y suben piernas acá. Y tocamos el piso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer 6, 6, 6. Estamos, tres, son tres ejercicios completamente seguidos. Entonces, los mismos movimientos, nada más que cada vez se va aumentando el grado o el rango de movimiento. Entonces, inhalo, piernitas al ancho de la cadera, no así, no muy abiertos, sino al ancho de la cadera. Inhalo fuerte, los brazos se jalan duro y boto, quedo aquí nada más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a las piernas. Hunda el ombligo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Subo piernas y va. Toco el piso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Flexionamos, masajeamos y respiran fuerte, inhalo, exhalo. Brazos fuertes y extendidos, inhalo y va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a piernas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, subimos pies en punta, inhalo, 1, 2, vamos, 3, 4, 5 y 6, muy bien, un grupo, descanso, masaje de un lado al otro. Respiran fuerte, botan, inhalan, botan, muy bien, otra vez, apoyamos y vamos por la tercera y última vueltita de esto, ¿de acuerdo? 6, 6 y 6. Brazos extendidos, inhalo y voy hacia el techo. 1, 2, 3, 4, vamos, 5 y 6. Vamos a piernas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Subo pies. Bracitos extendidos, tocan el piso y 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
Inhalo, descanso. Vamos ahora a trabajar con una elevación de cadera. Y vamos a trabajar siempre en puntitas. Entonces, subimos en puntitas y nada más, inhala. Uno, dos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de mantener siempre la postura bien arriba, no aquí abajo, y abre puntas, sino arriba. Arriba, bien arriba, todo lo que puedan empujar. Usted se imagina que tiene aquí una pared que necesita subirla lo más que pueda. Entonces, inhala y bota. ¿De acuerdo? Vamos a empezar bien a veces. Entonces, tomamos aire, sube y bota. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ok, se mantienen ahí arriba y ahora nada más van a llevar en punta y en talón. Vamos, hago 6 de un lado, 6 del otro, ¿de acuerdo? Entonces, inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apoyo y subo. 1, 2, apoyo fuerte. 3, un pelo rico. 4, 5, 6. Bajo despacito, agrupamos, hablamos fuerte, masajeamos de un lado al otro. Descansa, respira. Apoyamos de nuevo. Muy bien. Hacemos 10, 6 y 6, ¿de acuerdo? Entonces, las manitas están libres, ellas no tienen que tener ningún apoyo, simplemente quedarse ahí abajo. Entonces, subimos y vamos, inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Vamos con 6. Punta, talón. 1, 2, 3, 4, 5, una más. 6. Cambia el lado, platina, una siempre, cada bien arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Despacito apoya, llevamos los deditos al pecho, algo fuerte. Y masajeamos de un lado al otro. Y ya nos queda la última de esto, ¿de acuerdo? Respira, se relaja. Vamos para esta tercera y última, ¿sí? Ok. Subimos fuerte. Empujamos la pared. Bien duro. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empuja fuerte. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inspiro despacito, muy bien. Agrupamos, masajeamos. Muy bien, ahora sí vamos a darnos vuelta y vamos a trabajar desde cuatro puntos de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces nos levantamos despacito. Cuatro puntos de apoyo. ¿Ok? Vamos a inhalar en esta posición fuerte. Uniendo el ombligo, todo lo que se pueda, y exhalo. Bien hacia adelante. Hacemos de estos seis, ¿de acuerdo? Tratemos de hacerlo bien pronunciado para poder liberar la espalda y cada una de las vértebras de la columna. Entonces, inhala. Fuerte. Uno. Fuerte. Dos. Fuerte. Tres. Cuatro. Son bien lentitas. Cinco. Y seis. Ok, ¿dónde estamos? Vamos a levantar una piernita. La otra la dejamos atrás flexionada. Y aquí vamos a hundir el codo todo lo que se pueda, abriendo la cadera. Inhalo. Y jalo fuerte hacia arriba, exhalando. ¿De acuerdo? Tratemos de que la pierna esta esté lo más adelante posible. ¿Ok? Y que se extienda, se abra la cadera cuando yo aumento. Que se sienta aquí en la caderita. Y después jalo fuerte con el brazo como si tuviera una liga hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces hacemos 8 de un lado y luego 8 del otro lado. Ok, que nos colocamos nada más. Ahora sí, inhalo y boto. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Cambiamos de lado, voy a girar las nuevamente la espaldita. Se levanta la pierna, inhala. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 y 8. Muy bien. Descansamos atrás. Y se relaja. Inhala. Exhala. Inhala y bota, exhala. Bien, inhala de nuevo. Posición inicial, cuatro puntos de apoyo. Muy bien. Mantengas el ancho de la cadera, no muy abiertas y muy cerradas, ¿de acuerdo? Hacemos seis. Vamos, empujo fuerte al piso. Encorvo mi espalda, inhalo. Y exhalo. 1, 2, 3, 4, 2 más, 5, última. Bien, adelantamos piernita y salen 8 de este ladito y vamos. 1, 2, 3, 4,
7 y 8. Muy bien, cambio de ladito. Adelanto pierna y vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Descansa, vamos, que hago más. Estiramos los bracitos. Inhala, exhala, inhala y exhala. Muy bien, posición inicial, vamos por la tercera y última de estas. Las colocamos fuerte y vamos, inhala, fuerte empuja y exhala. 1, 2, 3, empujen fuerte, fuerte, 4, 2 más, 5 y 1 más, muy bien, adelantan pierna. Vamos, fuerte 1 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 más, 8, cambiamos de ladito. Y terminamos acá. Adelante, pierna. 1, 2, 3, 4, vamos bien fuerte. 5, 6, 2 más. 7 nomás, 8, muy bien, y descanso atrás, inhalan, exhalan, inhalo de nuevo, y otro. Okay, ponemos las manitas en la parte de nuestros brazos, se relajan ahí, hacemos dos respiraciones, botan, inhalo y botan, suben despacito, okay, vamos a probar un poquito manos, vamos hacia adelante, hacemos una ligera presión y ahora hacia abajo despacito. Repetimos el otro lado. Cambia. Muy bien. Vamos con uno de los últimos ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a colocarnos como en fuente. Nuestro cuerpo va en forma de puente. Y lo que vamos a hacer es tratar de apoyar toda la planta al pie. En todo caso, si no, se quedan como que más pueden apoyar. Pero ojalá que sea con toda la planta del pie, toda la palma de la mano, no apoyemos dedos. En punta, voy a tener cerca de mí y voy a exhalar. ¿Estamos? Hago primero un lado y después el otro. ¿Estamos? Entonces, vamos acá, inhalo y voto. 1, 2, 3, 4, 5 y
6, cambio de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nos quedamos acá con ambos. Vamos a ir a plancha, inhala y bota. 1, 2, 3, 4 y 5. Apoyo despacito y hago posición de descanso atrás. Muy bien. Respira y bota. Inhala y bota. Y suben despacito. Y vamos a aflojar muñecas lentamente para un lado, cambia de dirección. Muy bien. Ok, vamos por la segunda vueltita, ¿de acuerdo? Apoyamos que se la para la mano con la puerta abierta, eso ayuda a tener mayor soporte. Piernitas, ojalá apoyadas en el mar, o si no, todo lo que podamos ir apoyando, ¿ok? Vamos, inhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cambia de lado y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajamos la plancha, tomo aire. 1, 2, 3, 4 y el último, 5. Apoyamos, se van hacia atrás y descanso. Respiro, inhalo y exhalo. Repite, inhalo, inhalo, exhalo. Sube despacito. Arriba muñecas, despacito hacia un lado. Cambien de dirección. Y vamos con el último ciclo. Manitas abiertas. Elevo mi cadera. Apoyo toda la planta del pie. Inhalo fuerte. Y va. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cambio de ladito y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bajamos, inhalo, bota. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, descanso. Voy hacia atrás. Muy bien. Relajen, llevamos las manitas a la parte de los pies. Respiro. Voto. Otra vez. Inhala. Suben despacito. Muy bien. Vamos a ir estirando. Entonces, en esta posición, vamos con nuestro bracito hacia adelante. Respiro. Cambio de lado. Muy bien.
quien fuerte. Y ahora hacia atrás. Excelente. Muy bien. Vamos a colocar nuestras manitas, pies y nada más. Vamos hacia atrás. Hacemos un squat profundo y sacamos el pecho, la espalda bien recta. Ok, excelente. Vamos a abrir nuestros pisitos y subimos únicamente el glúteo. Y nos quedamos abajo. Muy bien, volvemos a bajar. Vuelvo a poner mi espalda recta. Ok, nos sentamos. Cruzamos una piernita y volvemos a ver qué lado de la pierna que esté cruzada. Cambiamos. Excelente, vamos a arribita despacito, abrazamos, cambiamos, muy bien, hacemos tres respiraciones de un rondo final y otro, inhalo, boto. Y la última. Aquí estamos. Bueno, mi tía, esto ha sido todo por esta clase. Nos vemos en la próxima con mucho más.